¿Qué tal, amigos de La Voz de Michoacán? Nos encontramos en la avenida Guadalupe Victoria, en donde hace unos momentos se reabrió el doble sentido, tanto en esta avenida como en la calle Guillermo Prieto. En punto de las 8 de la mañana, trabajadores del ayuntamiento comenzaron a pintar las banquetas e incluso comenzaron a instalar los reductores de velocidad. Sin embargo, tras las manifestaciones de algunos vecinos de la colonia industrial, así como presión del transporte público, pues impidieron que fuera de un solo sentido. Y por el momento se acordó entre el ayuntamiento y los vecinos que se quedara de doble sentido hasta la próxima reunión que se tiene previsto para esta misma tarde. Un solo sentido duró únicamente pues unas horas, desde las 8 de la mañana alrededor de las 11:12 fue que estuvo de un solo sentido. Sin embargo, se reabrió al doble sentido. Hubo incluso un accidente, un pequeño percance, un choque. Esto pues fue justamente uno de los argumentos de los vecinos para decir a las autoridades del ayuntamiento que no podía realizarse un solo sentido sin haber realizado las señalíticas, los reductores de velocidad y otras medidas que se requieren, también como las paradas del transporte público. Y pues el tráfico que se registra, sobre todo llegando al río, pues ya se registra alto tráfico en ambas vialidades. Y pues recordar que este 10 de enero, este lunes 10 de enero, comenzaba pues un solo sentido en ambas vialidades. El ayuntamiento anunció que los resultados de la prueba piloto fueron positivos, que se ahorraba hasta un 50% de tiempo de espera en el tráfico en estas avenidas. Sin embargo, pues los vecinos, algunos vecinos realizaron presión, se manifestaron, incluso bloquearon la avenida Guadalupe Victoria. Y pues enfrentaron al ayuntamiento diciendo que ellos nunca fueron contemplados, nunca fueron cuestionados ni se tomaron en cuenta para tomar esta decisión de la vialidad. El ayuntamiento intentó pues conversar, llegar a un acuerdo esta mañana con los vecinos, sin embargo pues no se llegó a ningún acuerdo, por lo que se reabrió las avenidas a un doble sentido. Esta tarde se espera que se resuelva, que se llegue a un nuevo acuerdo. Estaremos informándoles en nuestro sitio digital, en nuestras redes sociales, para que esté pendiente. Por ahora, si usted transita por estas avenidas, pues que sepa que podrá hacerlo en doble sentido. Y pues usted díganos en los comentarios qué le parece esta decisión de que se quede de un solo sentido. Las versiones son confrontadas. Algunos vecinos pues sí destacan que sí se redujo el tráfico en esta zona, sin embargo otros dicen que no es así, que además impacta en los comercios que se encuentran en la zona. Hay otros que señalan que no se oponen a que sea un solo sentido, sin embargo que se haga pues ya con todo listo, con las medidas necesarias, con los reductores de velocidad, con paradas del transporte público bien establecidas, y que no se podía empezar con un solo sentido sin tener todo esto listo. Y pues puede encontrar todos los detalles en nuestro sitio digital y en nuestro portal web sobre este tema, y más tarde estaremos informando sobre el nuevo acuerdo que se llegue entre las autoridades del ayuntamiento y los vecinos de la colonia industrial.